Día al servicio de todos. Silverio y estos campesinos dejaron momentáneamente a un lado el asadón. Su objetivo es claro. Es controlar ese virus que nos vaya a subir a las veredas, ya que pues por el momento no hemos escuchado nada arriba. Acuérdese del uso permanente del tapabocas. Son de Usme, zona que también se le conoce como la finca de la capital colombiana. Nuestro territorio Usme es muy diferente a otras localidades de Bogotá. Entonces tenemos ruralidad en una gran extensión. Localidad ubicada al suroriente de la ciudad y que entró nuevamente en aislamiento obligatorio contra la COVID-19. Hay que traer los tapabocas para garantizar que nuestros campesinos, que son los que nos llevan la comida a la mesa, se cuiden permanentemente. Así, puerta a puerta y con tapabocas en mano, su alcaldesa tiene como prioridad proteger a esta comunidad. Y sale sin tapabocas y eso me preocupa un montón. Parece muy bueno porque pues hay personas que de pronto por la economía no tienen acceso a comprar un tapabocas. ¡Buenos días! Son 350 mil habitantes y la componen 14 veredas en las que viven campesinos que en su mayoría gozan de no tener coronavirus. Está delicado. La verdad es que se fuera aquí en Colombia nomás por el mundial. Y pues entendiendo las dificultades de conseguir tapabocas, les vinimos a traer unos tapabocas. Sin embargo, ya se han presentado cerca de 1000 contagios y 47 muertes. Pero allí, lo importante es preservar la vida. 34.4. Con vida y con salud y cuidándonos podamos salir de esto juntos. Y mientras a Silverio y a todos le llega el momento de retornar al asadón, prometen que cumplirán su misión. Seguir cuidando la región de aquí para arriba, todas las veredas.